Ha llegado un momento muy triste en la historia de mi canal, que es que he caído tan bajo como para monetizar mis vídeos. Y en estos 16 años me había opuesto siempre, aunque al principio no había esa opción de monetizar nada, pero desde que existe me he opuesto siempre a que se pongan anuncios en mis vídeos, porque me parece que va en contra del espíritu de mis vídeos. No me gusta que la gente además tenga que ver anuncios antes o durante mis vídeos, ni que se identifiquen mis vídeos con ciertas empresas. Es algo que nunca me ha hecho gracia, nunca me ha importado el poco dinero que pueda ganar con eso. Y siempre he preferido pues no ganar ese dinero y que la gente pues pudiera ver mis vídeos más tranquilamente y sin interrupciones publicitarias. La razón por la que he empezado a monetizar mis vídeos es porque han empezado a caer en picado el número de visitas que tengo desde el verano así. Bueno, ya no estaba yendo tan bien, pero desde el verano así han caído como a la mitad, más o menos. Y he visto a otra gente de otros canales que dice que desde que han monetizado sus vídeos, que han subido mucho sus visitas. Y dije, bueno, para evitar la extinción de mi canal, pues voy a ver con esto. Por ahora me va mal. Lo he hecho, no sé si hace una semana o así, y me va mal. No tengo más visitas. Encima los vídeos que he solicitado que moneticen en prácticamente todos o en la inmensa mayoría me dicen que no son elegibles para monetizar. No sé por qué. Porque en algunos digo, es que es alucinante. Que no puedas decir palabrotas. O sea, esto parece el Opus Dei controlando lo que puedes y no puedes decir. Y que no puedas decir palabrotas. Sabes que yo hace un momento estaba haciendo este vídeo y he tenido que parar y empezar de nuevo porque dije una palabrota. O sea, es alucinante. Es alucinante que no puedas utilizar un lenguaje que es, pues, que expresa sorpresa, que expresa enfado, que expresa algún tipo de énfasis respecto a algo, porque es una palabrota. O sea, pero ¿qué demonios es esto? Tengo que hacer malabares para poder decir algo sin que me censuren el vídeo. Es alucinante. Y en algunos de ellos digo palabrotas y por eso no me permiten monetizarlos, pero es que en otros ni eso, yo no entiendo por qué. Pero bueno, el tema es que a la vez que hago esto, estaría haciendo muy mal si no os advirtiera de que hay mecanismos para evitar que te salgan anuncios en los vídeos. Yo no veo jamás, jamás un anuncio en un vídeo, jamás. Y cuando estoy en casa de peña o así o en el móvil de otra peña y me ponen un vídeo y veo anuncios, digo, ¿pero esto qué es? O sea, es una aberración. Para eso existen mecanismos, como uno que expliqué en un vídeo mío, que es instalar en tu ordenador una extensión que es de lo más sencilla y que es de Google, que no tiene ningún virus ni nada parecido, que es ADBLOCK. Y después también hay eso, que se llama ESO Browser, o sea, ADBLOCK Browser, o sea, browser de estos. Y eso lo puedes instalar en tu teléfono móvil y utilizas eso como navegador en vez de utilizar Google Chrome o Mozilla o lo que uses. Y ahí no te sale ningún anuncio. Entonces yo prefiero que veas ahí mis vídeos
y que yo no gane nada, que el que estés teniendo que tragarte anuncios, y por cierto, tampoco hace falta que te tragues los de nadie, porque yo creo que es bastante más cómodo ver vídeos en anuncios solo instalando esa cosa o en tu ordenador o en tu móvil. Y bueno, nada, eso, que igual no sé si haré un directo un día de estos para que alguien me dé ideas, porque me veo un poco sobrepasado por todas las cosas que me explica YouTube y yo soy muy torpe con todo esto de la burocracia y bueno, no me entero muy bien, pero algo tengo que estar haciendo mal. Y yo, bueno, como digo muchas palabrotas, pues supongo que habrá muchos vídeos míos que no pueda monetizar, tanto antiguos como nuevos que haga, porque no voy a dejar de usar el lenguaje que a mí me sale de las narices para tener más visitas también. Porque a no ser que yo quiera promover una idea o un vídeo como este específicamente en el que tengo que empezar de nuevo porque he dicho una palabrota, pues yo seguiré hablando como hablo, y como hablan los seres humanos. Y yo no sé cómo demonios hacen en los vídeos para ponerle un pi ahí cuando estás hablando. Yo desde luego no me voy a poner a editar los vídeos la hostia para ponerle un pi cuando dices una palabrota. Yo tengo unos problemas de brazos y de piernas y de todo, que te cagas. Y la espalda me duele, no, no, llevo semanas o meses. De hecho, estuve ya la primavera pasada y el verano sin poder casi usar el ratón ni el teclado por una lesión en los brazos, una sobrecarga muscular. Y ahora estoy otra vez en la misma situación y yo no me puedo poner a editar vídeos ahí y hacer 40.000 filigranas con el teclado. Intenté aprender a usar Fotopea, esto que es como un Photoshop en internet. Y claro, eso aprende pues probando, ¿no? Pues es que no puedo probar. ¡Oh, demonios! ¡Ah! ¡Ah! He dicho una palabrota. He tenido que editar ahí, supongo. Y tengo mal los brazos. Y no puedo romperme mucho la cabeza probando ese programa. Y parece que es muy importante lo de los thumbnails. No sé cómo se llama así. Bueno, no sé. La captura, la cosa que te sale, el cuadradito ese que dice, mira, este vídeo, no sé qué. Yo no sé cómo hacer las letras esas y ponerlas ahí bien. Y bueno, que soy muy torpe. Por eso no tengo muchas visitas, no me dedico a promocionar mi canal. Los vídeos los hago de esta manera y luego los subo y no sigo esos tips para tener más visitas y esas cosas. Y entonces también así me va, ¿no? Que hago muchas cosas pero no me promociono y acaba no conociéndome ni Dios. Y por ejemplo, con el tema de la música es tremendo. Llevo desde el 98 haciendo música electrónica y mi canal de música electrónica, o sea, yo qué sé, subo un vídeo tiene entre 5 y 50 visitas. Pero bueno, nada, espero que me entiendas, que me perdones. Y nada, eso, que te cuides mucho y una vez más, lo lamento mucho, es caer muy bajo y nunca pensé que fuera a caer tan bajo, pero hay ciertos vídeos que me interesa que vea gente, porque me gusta o me interesa promover ciertas ideas y me da pena que tenga tan pocas visitas. Espero que eso, que estés muy bien, que te cuides y aquí seguiremos. Bueno, ahora es así, ahora es así.